Will we still have NFL in Mexico? Yes, we're very excited. We've reached an agreement this morning with Televisa and President-elect that will be returning in 2019 and playing in Azteca Stadium. So we're very excited. What were the conditions in terms of the NFL coming back and Estadio Azteca being ready this time? Well, we are very confident that Azteca Stadium will be in proper condition. They've made a number of changes, and we have the confidence that the field will be ready, and that's not an issue for us. I think there is an agreement amongst the president-elect and Televisa and the NFL that this is a very important market. We have 22 million fans here, and that this is the right thing for our fans. We want our fans to be able to enjoy NFL football around this event, and that this would be the right thing to do, and we're all excited by that. Would that one still be part of the contract that you guys currently have up until 2021? Yes, it will. It's a continuation of that contract. Have you considered alternate locations? So far it's just Estadio Azteca? No, we have not. We're committed to playing in Azteca Stadium. Bueno, hemos invitado a Joe Sokley aquí a Los Capitanes para que nos platique de la NFL. Y escuchen ustedes las cifras, más o menos son creíbles, de lo que se perdió por no haber hecho el partido de fútbol americano por la cuestión del pasto. ¿Cómo estás, José Ramón, compañeros? Fácil. Bienvenido. Hay un cálculo entre 40 y 50 millones de dólares. Con ¿De el pérdida? De pérdida. Cuando vino el comisionado Roger Goodell, que se presentó con el señor Azcárraga, que fue con el presidente López Obrador, pues empezaron a ver, hubo errores, hay que asumirlos, vamos para adelante. A ver, yo les doy algunos ejemplos. ESPN en la parte de Estados Unidos tenía más o menos 125 cuartos de hotel en Polanco. Y la cláusula dice, de viernes a martes, la cláusula dice: si el partido no se lleva a cabo en esa ciudad, no te pago, porque así son los contratos. El partido fue en Los Ángeles. Claro. Luego, un banco que patrocinaba 6, 7 millones de dólares, una cervecera, la refresquera. Entonces, el simplemente devolver los patrocinios, ponle 20 millones de dólares. La taquilla, otros 6 o 7, ahí vas en 26 o 27. Esquilmos. Luego, volando a Los Ángeles, venía alguien de la seguridad de la NFL, los millones de pesos en souvenirs, en gorras y camisetas que ya estaban hechos. Luego, el aficionado. Sí, porque dicen aquí México, ¿no? Yo no sé, no puedo regresar, dicen México. Fíjense este dato que es impresionante. Estos palcos Azteca que hicieron nuevos. Hay un palco que se rentó en 2 millones de pesos para el partido. Y dices, ¿cómo va a pagar alguien 2 millones de pesos para el partido? Pues una empresa. Una empresa muy importante en Kansas City, donde juegan los Chiefs, que tiene que ver con trenes. ¿Cuánto cuesta viajar a nuestros mejores clientes a México? No, pues 100 mil dólares el palco. Páguenlo, ahí están los 100 mil. Entonces, si tú acumulas, y en su momento el único que salió a decir esa cifra fue Horacio de la Vega. Sí, sí, sí. Estás hablando de 50 millones de dólares que asimilaron. En el Estadio Azteca se gastaron, yo calculo, como 10 millones de dólares nomás en poner fibra óptica, en poner los palcos, los vestidores, porque hay que recordar que la NFL dijo, ¿quieres que vaya a México? Me arreglas el Estadio Azteca. Es un ¿Y golpe. ¿Por qué no lo salvaron? Yo. Nada, ¿Por qué no lo salvaron? Por la prepotencia. Oye, ¿cómo? Por el pasto. José Ramos se podría haber salvado, hombre. Se salvó la liguilla, por ejemplo. Justamente eso le quería preguntar. Yo fui a ver el estadio y no tenía problemas. Sí. Pudieron. ¿En cuánto? En 3 días. Cambiar la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué problema podía tener hacer el mismo Rafa, la operación que hicieron? Hace dos semanas, después de ese partido, me tocó los Tejanos de Houston. Y me dice el presidente de los Tejanos, me dice, John, si cuando viene la selección mexicana, pagamos 300-400 mil dólares, ¡pum! Y en 72 horas nos ponen la cancha. Yo les voy a decir, para mí el golpe más duro que hubo de esto, más allá del dinero, la imagen del país. Claro, la Porque imagen. Imagínense el martes que se hace el anuncio, es el mismo día que en una corte en Nueva York un abogado acusó que le habían dado dinero a dos expresidentes, un narcotraficante, ¿se acuerda? Sí. Entonces, si tú eres un americano que vives en Louisville, Kentucky, y ves en las noticias en CNN eso,
y luego le cambias de canal y pones ESPN. No tienen pasto. Y ves que cancelaron el partido de México. Por pasto. La verdad, la marca México es la que más sufrió. Oye, mujer, vámonos a Puerto Rico, vámonos a Dominicana de vacaciones. Cancela, no quiero ir a Cancún, no quiero ir a Los Cabos. Ese para mí fue el golpe más duro que tuvo. Sí, la marca México sufrió. La marca México sufrió. Y cuantificarlo, José Ramón. Yeah. Pero que vino el comisionado al estilo americano. A ver, vamos a poner orden. ¿Cuánto cuesta? Hay que ser adultos. ¿Te cuesta tanto? ¿Te cuesta tanto? Voy a salir a decir que regresamos el año que entra. Y el año que entra vendrán los Raiders. Porque cuando se mudaron los Rams y los Raiders a su nuevo estadio en el 2020, los dueños dijeron, perfecto, Rams, nos das un juego en casa. Para al extranjero y los Raiders también. Pero fue. ¿Los Rams pueden volver? Los Rams pueden volver, pero el año que entra la rotación como está, ajá, es los Raiders. Raiders. A los Raiders son los que deberían venir el próximo año. Deberían los Raiders. Que ya vinieron el año pasado. Sí, y que no es el 17. El próximo año, John. No, es lo de menos. Sí. Es fútbol americano. Mira, lo importante es que regrese, que se aprenda de esto, porque si queremos hacer eventos de primer nivel, como viene la Copa del Mundo, hay que trabajar y hacer las cosas de primer nivel. Ahora, John, ellos no buscaron decir, algún pretexto. Ay, el evento no pasa nada. No, no buscamos. La culpa es de las Aztecas. Pero eso es lo que iba a decir. No, yo también. Si no hubiera sido. Si no hubiera sido. Una excusa. Te puedo decir. Si no hubiera sido Rams, Kansas. Y te voy a decir algo. Y hubiera sido en ese momento Ravens, Browns. Lo movían. ¿Sabes por qué viene la NFL a México? ¿Cuál es la prioridad número uno? Que los aficionados. Expandirse. No, fíjate, José, y Gudel cuando estuvo en estas instalaciones me lo dijo saliendo del aire. El mercado hispano en Estados Unidos es fuerte, es el que más consume. Sí, claro. Entonces, si un mexicano que vive en Chicago, en Los Ángeles, dice, oye, qué buena onda, la NFL va a mis raíces, donde eran mis abuelos, sí. Empiezas a consumir. Entonces, eso que digan que iban invictos casi los Rams y los Chiefs, para nada. Es el hecho de que no estaba listo y cuando... O sea, no, tú piensas que no había solución. Pero no. Sí, ver, la había. Yo, claro que había soluciones y no meter el mugroso concierto de Telehit. Pero, no, yo, claro, pero después son concierto. Los mismos. Después de los absurdos. No pesó antes hasta cierto punto. O sea, nadie se imaginó que iba a ser el partido más importante de temporada regular. No, y no que pesó, ese partido lo habían no designado pesó, a México. Y te pero, ¿qué partido resultó además? No, sí, no, hombre. A ver, te doy. Yo sí me voy a permitir dudar que fue un argumento para decir, ya no le muevan. El lunes anterior al partido en México estábamos en San Francisco. Hay un protocolo que dice que si el nivel de contaminación del aire llega a tales números, sí, automáticamente se cancela. Es 200, estuvo en 170, entra un protocolo. Para el partido en el Azteca, hay un protocolo de la liga que dice, si tenemos duda, tiene que ir un representante del sindicato de jugadores. Vinieron y se dieron cuenta que había posibilidades de fracturar tobillos, que la cancha no agarraba. Entonces, no, en ese momento sacan un manual tampoco, de actividades que dice, si tal día checaron en el sindicato de los representantes que puede haber una lesión, no se juega porque es un partido en el extranjero. Eso es muy importante. Qué bueno que tengan todo eso, lo aplaudimos, ojalá en nuestra liga fuera así. Yo lo aplaudo, que haya requisitos que los tienes que cumplir, sí, y el Azteca no los estaba cumpliendo. Lo único que pensamos, por lo menos de este lado, Ricardo y yo, es que necesitaban un pretexto. Y se lo dimos. Yo te voy a decir lo que le faltó. Cuando pasó esto, le hablaron a don Valentín. Don Valentín, nos presta su cancha para poder arreglar el Estadio Azteca, para poder jugar bien la liguilla. Eso fue lo que les faltó. Si la cancha no estaba bien, si López Obrador hizo un evento, si hubo miles de excusas, es decir, a Cruz Azul y América por dos fechas cada uno se sale. Pero del López estadio, Obrador lo hizo en junio, de julio, por eso, hasta noviembre. Por eso, yo, todo por eso estuvo mal. No. Pero tres días arreglaron la cancha para la liguilla. Que dio la orden de cambiar la cancha, de firmar el contrato de Shakira. John, tú fuiste a la liguilla, hombre. ¿Cómo estaba la cancha? La arreglaron en tres días, por sacaron eso el pasto de Cuapa. No se podía, haber traído una cancha de fuera. A los jugadores. John, pasó en Torreón. Claro. Pasó cuando en Torreón en 2011. En 2017 trajeron un mundial. Él hubiera en tres días. Pero a lo que voy es que se pudo haber hecho. Fue el pretexto ideal para que el juego más importante de la temporada regresar a ¿por qué no sacar? A ver, o salvar esas pérdidas. Hoy te puedo decir que costó millones de dólares al Estadio Azteca. Sí. El no haber tomado las medidas y haber hecho. Pero todo eso y el impacto a la marca México como mexicano. Pero todo el riesgo de perder la conexión con la NFL. Sí, sí, por eso el año que entra más. Lo que te decimos, John, es que todo el mundo perdió y había posibilidades de realizar el partido. No, hombre. Ya se había mostrado. Eso que te digan, los Rams y Kansas City querían el partido de Los Ángeles. No, hombre. Si llenan a México.
No, pero es muy diferente el fútbol americano, los estándares son muy diferentes. No, yo entiendo, yo creo que estuvo plenamente justificada la cancelación del juego y que México tiene que absorber y ser responsable. Creo que fue ideal para la liga y para decir, uff, el mejor partido que lo habíamos sacado. De la que nos regaron. Yo sí creo que hubo gente en la NFL que dijo, mira, no nos salió tan mal. No, quizá Ricardo Corrillo con suerte. Que nos diga a lo mejor el partido una palabra, yo te defino una palabra esa cancelación, a mí cómo me dolió. Vergüenza. Sí, yo, pero del lado de México, que yo no estoy hablando del lado de Estados Unidos y de la liga, yo sí creo que hubo mucha gente que dijo, mira, nos quedó a todos. Se lastimó, de los jugadores. Lo único que tiene que haber hecho la liga, que sí estoy de acuerdo, la liga tiene que haber dicho, la NFL tiene que haber dicho, haces el mugroso evento de Telehit y en ese momento cancelo. Obviamente a la NFL también le faltó meterle más presión al Claro. Haces ese evento y se cancela. Pero también, John, a lo mejor conciencia en la gente del Estadio Azteca, porque el problema se venía arrastrando de tiempo atrás. Las condiciones del terreno de juego se veía que no, vaya, no solo quedaban estancadas, sino en que empeoraban cada jornada. Entonces, de la misma forma que tomaron la decisión para resolver el tema de la liguilla, involucrados América y Cruz Azul, lo podían haber tomado antes, invitando a que Cruz Azul fuera a jugar el Estadio Azul en el partido. Claro. Y le cambias la cancha y el partido lo tienes para que se juegue. Y a la mexicana, hay que facturar, tenemos el evento, tenemos este pero evento. Y no puedes culpar a Félix, a la gente del Estadio Azteca, porque tú sabes cómo es. El patrón dijo y le cuelgan el teléfono. Sí, yo, pero la NFL pudo haber venido dos semanas antes y decir, si no está, tienen tres días, si no está bien esto, se cancela. 10 días. ¿Y tú crees que no vinieron? No, lo cancelaron 4 días antes. No, bueno, porque ya vieron las condiciones. No, pues lo que dice Puente era imposible. Porque hay un protocolo. Se veía que estaba peor cada vez. Ya lo dijo yo, hay un protocolo del sindicato, les das hasta el tiempo y fue en 5 minutos, la cancha no está, Nueva York se canceló. John, pero ahí faltó visión. Claro, si todo el mundo veía que la cancha estaba mal. Realmente tú te das cuenta, se veía que la cancha empeoraba, nosotros seguimos los partidos de fútbol, cada vez que se jugaba la cancha estaban en peores condiciones. Horrible. Pero bueno, esperemos que costó un billetote. También. Yo creo que aprendieron la lección, Una lana. Deben haber aprendido. Porque con lana la gente aprende. Sí. Pregúntale a Rebe Cosarra, que también está metida en la NFL, que la vas a tener ahí. A Rebe, si ella hubiera. Rebe dice que el año que entra viene la NFL a como de lugar y vienen los Raiders, ya lo dijo John. No nos felicitaste, Sí, gracias. Digo, ya fue hace mucho, pero muchas gracias otra vez. No, a mí sí me felicitó. ¿A quién es que ya me llevó a comer? ¿Es el luto que tienes? De la América. Ah, de la América. Ah, mi querido John, de la América. Está bien. Gracias. Felicitamos al Piojo, felicitamos a la América, te felicitamos a ti. Gracias. El Hueso Colorado. ¿Quién es el Hueso también. Colorado? Ricardo. Ah, ya, yo ya lo molesté en su momento. No, Ricardo, sí, ya. Nunca confió en la América. Pero bueno. Pero de los tres, ¿quién será más americanista? Yo. Torán. Pero tú también lo te quedas. Si te enseño. No, estás equivocado. Si te enseño un video, ¿quieres ver un video? Este hay de americanista. Hay cosas que no se presumen el Toraño. ¿Quieres ver un video? Hay clases. Cantando... Hay clases. ¿Quieres ver un video? No es lo mismo hasta adelante. Un video cantando. Vamos con Rebeca. Gracias, John. Gracias, Ramón, por Rebeca, venga. Feliz año.